2 y 8 ya está llorando la bomba tucumana en televisión. Ya fue. Ayer era feriado, va. Ya empezó a llorar, 2 sí, y 8. Tiene que recuperar el tiempo perdido. Sí, sí. Hoy llora por ayer y por hoy. Sí, en cualquier momento Carmen Barbieri se cae en la calle. Bueno, ¿qué tenemos, Belén? Bueno, chicos, tenías razón. Dice, Calu Rivero está por sacar un libro. Y dijo que iba a contar la verdad. Un libro. Ah, dice, muy importante. Lo voy a comprar. Otra cosa, un poco de W40 para esa silla donde estás, Babi, porque dice que hace mucho ruido. La del Bebo la que se ha perdonado a mí. En la cadera de Bebo. Es la cadera de Bebo. No, esta, hoy no hace, mirá, no hace ruido. Ah, sí, es tuya, es tuya. Besos de Bariloche, soy Natalie. Dice, Babi, te veo con un cheque en la mano, ¿te pagaron? Saludos al equipo. No. Es el que volvió, que se lo traje para que me lo cambie. Está rebotado. Babi, hola chicos, soy Hernández Jujuy. Gracias por no olvidarse de Milagro Sala y por todo lo que nos hizo pasar esa HDP. Muchas veces me descontaron el sueldo por llegar tarde a causa de sus cortes de calles y rutas. A ver cuándo venís para Jujuy. Sigan así, un la abrazo. La cucaracha jujeña. Sí. Babi, ¿alguna duda sobre las internas peronistas que no son más que internas K? Por lo menos acá en Zárate lo son. Soy Pali de Zárate. Así que sí. Grande, Babi, no aflojes. Coincido con vos, la justicia debe ser honesta. Abrazos, Ángel de José Cepaz. Soy camionero y ando por varias provincias y veo muchos trabajos en rutas y también mucha actividad en los campos con maquinarias nuevas, así como también vehículos particulares y de carga. Esto me da una esperanza de que Argentina quiere arrancar. Dice, saludos al equipo, soy Carlos de Mercedes. Sí, ahí me llamó el Negro Oro. Dice que él estuvo en la marcha del orgullo gay que terminó con una sentada en el obelisco. Ah, qué bueno. Muy bien. Y sí, simbólicamente algo que había claro. Que hacer. La que chocó con el auto fue la mujer de Capitanich. Son todos muy buenos, Mónica de Belgrano. Menos mal que no explotó. Babi, investiguen a los jefes del servicio penitenciario bonaerense, que son millonarios. No tienen cómo blanquearlo. Se les pagan y pagan los alquileres de las casas, dice, un robo, la provincia de Buenos Aires. Dice Germán. Además, lo que le pagan en algunos, los chorros. Porque los chorros salen de noche y garpan. Bueno. Babi, yo a mi hijo de 3 ya le digo siempre que a las mujeres hay que respetarlas, ayudarlas y protegerlas. Desde cero, como dice Bebo, la única manera. Es verdad. Otro día iba un viejo en el colectivo y se le iban los ojos a una nena de 13 años. Qué viejo podrido, dice. Y bueno, hay que decirle, pero hay que dejarlo mal parado. Yo te digo una cosa, si van a hablar de Bebo. Sí. Yo me voy, ¿viste? Porque ¿sabes a mí, qué hay que hacer? Compañero, yo también me levanto y me voy. Se va a enojar. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que hacerle pasar vergüenza delante de todo. Obvio. ¡Baboso! ¿Qué mira? ¿Qué mirás? Asqueroso, puede ser su nieta. Viejo verde, listo, y te bajas. Es preferible que te bajes y te tomes otro bondi. Pero lo dejas bien mal parado. Muy bien. Te voy a la que te pasa. Exacto. Eso. No, que se baje clarísimo. Él. Claro, se baje él. Babi, ¿qué hijo de puta le voy a decir? Bueno, está bien. Está bien. Está Celso, pará. Está como Leo. Se pone loco. Enseguida. Que no tiene punto medio, no, ¿viste? Porque tiene, salta como de servida, claro. Sí. ¡Marica de mierda! Bueno, va. Eso será vos. Babi, chicos, excelente programa. Acá les mando una foto del libro que recomendó Bebo. Buen libro, saludos Maxi de Chipoletti. Es de Daniel Balmaceda. Ahora estás en la calle, estás haciendo una puñeta, carajo. ¡No! Como el del colectivo que se tocaba. ¿Hasta dónde? Espadas y corazones. ¡Sos una basura! ¡Basta, para Celso, poco. Basta! El costado de humano. ¡Sos una basura! ¡Pero Celso, déjame hablar! ¿Cómo? ¿Enseguida entra en...? ¿Qué le pasa a él? Está cortocircuito, le decís algo. No, pero un poco está bien, pero el segundo. ¡Una basura lo que sos! ¡No basta! ¡Sáquenlo! ¡Cálmenlo! ¡Sáquenlo! ¿Y si eso que lo agarrás y sigue hablando? ¿Te lo llevas y sigue hablando de costado? Bueno, gracias por el... Ahí está, dice Daniel Balmaceda, espada de corazón. Todo lo que hace Balmaceda es bueno. Aparte es un gran tipo. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Pueden, si Esteban, aclarar lo de Elton John? ¿Está metido en el FIFA? No, ¿qué? ¿Ves? Lo nombraron porque había recibido entradas. Había recibido entradas Juan Ángel Napud, que había sido presidente de la Conmebol. ¿Vieron qué hiciste? Y para... Es que a propósito, lo dije exactamente. No, exactamente quería eso. No, hiciste un quilombo nacional. Y nombró que como era fanático de la música de Elton John y de Paul McCartney... Le regalaron, ese es mi objetivo. Le regalaban, además de lo que se llevaba, le regalaban entradas porque sabían que era el punto débil. Ahí está, viste. Era un sacrifice. Bueno, a ver, Babite, no tenemos un buen equipamiento en las Fuerzas Armadas por el Tratado de Madrid formado por Menem y Cavallo. ¿Cuál será? No, voy a averiguar. Menem y Cavallo, lo que encuentres afanalo, se llama el libro.
Dice, ay, Belén, qué celoso se pone Babi cuando alguien te elogia. Me pongo mal. Realmente. Me pongo mal. Se notó. Babi se notó esta vez. Yo creo que hay algo subyacente. Hay algo que está ahí. Que uno no lo quiere ver, pero sí, por eso, ojo, que en cualquier momento aflora. Se es como pone, la se pone hecho fuego. ¿Viste la película de Lolita? Ay, que es todo subliminal. Lolita, tengo 40 años. Sí. Lolita. Eso es una película que alguien tendría que haber prohibido. ¿Vos sabés que sí? Disculpame, que te pedís un pedófilo. El que la escribió que sí? Y el sí. Que la puso la hizo. No, el que la escribió, obvio. Porque y el además escribió el actor. Y el actor también. Bueno, podés poner. Pero realmente. ¿Mira Jeremy Irons? Sí, Jeremy Irons. Bueno, pero no le hace nada a la película. Nada, todo está bien, pero vos no podés ser parte de eso. Vos sos parte con tu era nombre. Todo muy de sugerido, eso. Era evidente. Hay una muy buena que trabaja Jeremy Irons, que es muy buen actor. Dicho sea de paso, que él se come a la nuera. ¿Que él se come? Que él es un político muy famoso y se come a la novia del hijo. Ah, esa no me acuerdo. Y el hijo, el hijo empieza como un gatito y se la termina enamorando y se casa, se quiere casar. Pero es mayor la chica. La chica es mayor. Sí. Y este un día la mina le deja la llave del bulo a él para que la visite. Él la va a visitar y llega el hijo y el hijo los ve, abre y los ve al padre. Con ay, qué feo. Eso sí que debe ser feo. A ver si alguien la vio, que me diga cómo se llama. Es espectacular. Qué traición más y fea cae, que tu viejo se coma. Y cae, ¿no? Y cae, y cae por el edificio, cae y se mata al hijo. Oh, no, terrible. Agarrate de esa mandarina. Agarrate. Chupate esa mandarina. No, terrible. Porque nada de eso puede salir bien, imagínate. Pero obvio que ¿entendés? Va a salir bien. Nada de en esa situación. No, una cosa así termina en drama. Claro, eso. Ninguna situación puede salir bien desde ese punto de partida que vos te cagás a tu hijo. No, pero toda la película es una mierda. Porque además, ella es divina. Ella lo toca por abajo de la mesa y está el hijo al lado. Y el hijo es buen tipo. ¿Viste? Y la mujer es buena. Sorete. No, una mierda. Debe haber gente así, ¿eh? No sé. Yo no las películas salen de la realidad, dice. Yo no conocía a nadie que se coma a la cuñada. A la nuera. A la cuñada, sí. A la yerna. La cuñada, la cuñada es un clásico. Sí, hay gente que se come la cuñada, ¿no? Sí, sí, cuando la mujer se va de vacaciones queda como el repuesto, ¿viste? Sí. Dios mío, qué espanto. Para que no la cague, se te dejo a mi hermana, así no me cagues con otra. Sí. Eso también es una tradición. Vos te llegás a enterar que tu hermana... Eso es terrible. Sí, totalmente. Terrible. O sea, es como que tu vieja se coma a tu marido. Ese tipo de cosas. Esas cosas son imperdonables. Bueno, vamos despacio que me perdí. ¿A dónde llegamos? No, que tu vieja se coma al yerno. No, claro. Hay muchos yernos que se comen a la suegra. Pero por eso te digo, eso es imperdonable. Porque el yerno es cualquiera, pero es tu mamá. Yo conocí uno muy famoso. Sí. Que cuando el productor le iba a llevar el bordero, estaba con la suegra en la cama en bola. No. En los teatros. En sí, tira. Mi amor, me encanta. Y bueno. Qué feo. Qué gracia. Seguimos. Babi Equipo, la línea que manejaba el gobierno anterior es la misma línea que sostenía Fidel y que alentaba a Chávez. En una carta hace años, en donde uno de los métodos que sostenían era la destrucción de las Fuerzas Armadas para controlarlas luego. Claro. Todo igual para el Mercosur, el Mercasur, como decís vos. Es el Mercasur, chicos, es el Mercasur. Y después vamos a la vinculación con el Vaticano. Vos sabés que tiene razón. Lo primero, y lo enseñó a Fidel Castro y a Che Guevara, primero hay que destruir el ejército, desalentarlo, desarmarlo, para después coparlo y ahí sí haces tu propio ejército. Claro. Era viejo. Claro, por eso vestían de verde. Claro. Babi Equipo, soy Maxi. Les quería mandar un saludo, dice, desde Mendoza. Todas las mañanas conecto el celular al estéreo del auto para escucharlos. Saludos y muy buen fin, buena semana para todos. ¿Vos te imaginas el general Esteche? General de Lía. Dios mío, la vida. Un submarino es lo más sofisticado que hay. Es imposible que se pierda. ¿Vos sabés que el sueño de estos hijos de puta era estar al lado de Cristina vestido de verde? Sí. Con la tropa en la calle, ¿no? Sí, controlando. Sí, sí. El sueño de esta basura, de esta lacra, era ese. Era ese. Sí. Mirá cómo. Hay que armar un comando táctico estratégico para la resistencia. Cállate, gordo pelotudo. Ese, era el planeta de los simios, si claro, se iba a hacer. Claro, tal cual, el planeta de los simios. Porque este gordo boludo, que no puede ser más que botones en un boliche de Puerto Madero, se soñaba ya con la ropa verde y atrás de Cristina, sí, mandando a matar con gente. Un batallón propio. Claro, mandando a matar gente. Babi, cambiando de tema, vos lo venías diciendo hace mucho tiempo, que el fútbol es toda una porquería, delincuencia, corrupción, negociados. Sí, hace años que lo digo. El fútbol es el Coliseo Romano moderno. Exacto.
Hola chicos, hoy hay reclamos muy justos de taxistas contra Uber, la ilegalidad en la que operan, sin contar la evasión fiscal que hacen. ¿Cuándo se va a poner fin a estos piratas? Es una vergüenza lo que hacen, es verdad. Babi, soy Víctor de Chajarí. Te cuento que en este momento, acá en Chajarí, Patricia Bullrich está inaugurando un destacamento de la Federal. Por fin, algo bueno para nuestra ciudad. Muy bien. Dijo Cristina ayer que el gobierno se apura porque le tienen miedo a ella. Ay, pobrecita. Cristina. Ya nadie te tiene miedo. Mira, pasaste de dar miedo a dar vergüenza y terminaste dando lástima. Esas son las cosas que da vos. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. El generalísimo Chávez. Sí. Andá, gordo estúpido. Córtenla con el sectarismo. Córtenla. Llamen a todos los sectores rápidamente. Babi Echecopar en Radio 10. No, estábamos hablando con Belén, que es muy raro que dicen de Juan D'Artés. Igual la máquina de picar gente ya se encargó de ponerlo toda la tarde, sí. ¿Viste? Pero es un señor, es un caballero, un gran compañero de laburo, buena persona, todo el día con la mujer colgado. Esto no dice quita, nada, por supuesto. Pero yo no creo, ¿viste? Además, no sé si antes que la justicia dictamine hacerlo mierda públicamente, sí. Además reflotar lo que sucedió. Ella igual lo negó, pero en un momento dice que ella le mandó, como no tenía ni su teléfono, imagínate que no tenían ni los teléfonos de cada uno y laburaban juntos. Le mandó un mensaje por el mensaje directo de Twitter, ¿viste? Cuando vos me decís bueno, es un mensaje directo que te puede mandar cualquier persona, pero vos no tenés su teléfono. Y le dijo, mira, no me siento cómoda con las escenas que estamos haciendo. Y él dice que le contestó, ningún problema, mañana mismo hablamos con el director para que reveamos la forma de hacer las escenas. Y ahí fue cuando le dijo de la barba y qué sé yo, que le molestaba, que le raspaba mucho la barba. Para mí ella estaba enamorada de él. Sí, o sea que sí. Qué sé yo, por la forma de... Está bien, sí. Belén una vez mandó una carta acá a la radio con Babi. Dice, me molesta la barba, tengo toda la entrepierna raspada, ¿te acordás? Sí. Y me salieron granos. Sí. Ah, ¿sí? ¿Y te acordás cuando salías con el carnicero que tenías dos rayitas azules en el costado de la... era de la virome, en la oreja? A veces molesta. Mirá las cosas que te acordás. No se sacó ni siquiera la virome. No. Bueno, contame, vivo. Bueno, algún consejo para, porque ya se están acercando inexorablemente, a pesar del frío, se está acercando el verano y algunos piensan en las vacaciones. Hay mucha gente por este tipo de dólar que está sacando, ya sacó los pasajes, por supuesto, al sur de Brasil, algunos a Uruguay, otros a Chile, pero fundamentalmente al sur de Brasil, que se calcula más de 40.000 personas. El consejo que se le da son dos. Uno, traten de no usar tanto el cajero automático porque cada vez que saquen algo del cajero automático seguramente les va a costar entre 200 y 250 pesos por lo que cobran en dólares para sacar el dinero de un cajero automático en el exterior. La otra, usen más la tarjeta de crédito que la de débito. ¿Por qué? Porque con la de débito usted no puede devolver lo que está comprando y además es más fácil cometer un fraude con la tarjeta de débito que con la de crédito. La de crédito es más segura. Por eso, los dos consejos son, no use tanto el cajero automático porque es caro, y la otra, a ver, use más la tarjeta de crédito que la de débito. Es más peligrosa la otra si quieren cometer fraude. Y hoy dos consejos que voy a dar yo. A los pelotudos que usan la autopista, si usted tiene la SUBE, no esté una hora con la mano afuera como un boludo que no le carga, que no la cargó, que no le pase. Después encima se queda media hora más esperando el ticket. No sea imbécil. De hacer perder tiempo a todo el mundo. Otro consejo para el que usa autopista: si usted es un pelotudo que va por la autopista, no espere llegar al kiosco para sacar los billetes y empezar a contar y cuánto es y saca y está una hora en la autopista. No sea imbécil, atrás hay gente esperando, nada más que esas dos cosas. Que la lleve la mano, claro. En el bolsillo del estúpido, saco estúpido de mierda, ¿viste? Empieza a sacar la billetera, empiezan a buscar billetes, parece que pagan con cheque, tarado, y uno viene apurado. Belén, ¿qué dice la gente? Bueno, a ver, hola Babi, soy fiel oyente tuya, me encantaría que dieran un buen espacio por la noche en televisión haciendo un programa similar al que hicieron en la radio. De actualidad, opinión, con tu sello propio, mereces ser visto y escuchado por la familia argentina. También premiado por tus inteligentes y audaces comentarios. Saludos a todo el equipo, Jolly de Ballester. Ahí vamos a ver si vamos a hacer 5N.
Babi, hoy hablaste acerca de sacarle los bonos a los piqueteros y dárselo a los jubilados. Excelente. Me gustaría que hicieras una editorial algún día con ese tema. Yo a los piqueteros le sacaría hasta los planes. Le sacaría todo. Los mandaría a laburar, vago de mierda. Lo que pasa es que allí, en el medio de lo que vos decís, que tenés razón, está el tema extorsión. Los tipos te ocupan la calle, te tapan la 9 de julio, te cortan las avenidas y de pronto vos no querés tener ese problema y tenés que negociar con son ellos. Son grupos de tareas. Sí. Claro, pero bueno, habría que destruirlo. Alguna vez va a haber que hacer algo. Claro, en cana. Sí. Mi nombre es Felipe y soy empleado de comercio. Quería preguntarles qué pasó con la cláusula gatillo y las paritarias, por favor. Bueno, automáticamente están funcionando, especialmente, por ejemplo, los bancarios. Que habían negociado con la cláusula gatillo, automáticamente ya superaron eso y le están pagando con aumento en el mes de noviembre y diciembre. Pero ya son varios gremios, ¿eh? Al superarse, están en la inflación de este año va a estar en el 22, 22 y medio, 23, ponele. Y ellos y consiguieron un aumento del 20%, ese 3% se lo están dando en estos dos meses. No podré mirar jamás. Es difícil. Ah, bueno. Ese tango es muy difícil. Bueno. Lo hago yo, lo canto muy bien. Bueno. Dale, vele. Chicos, la Porota anunció 26 aviones hidrantes y se comió la guita. Se llevaron todo, dice Susana. Hidrantes. Pero olvidate, el tren no era el tren bala, que era lo que, la Porota sí, terminaba todo lo de la Porota terminaba en el sur. Ah, sí. Dice, chicas, paren de mandarme mensajes a mí porque. Juli, Sari, Ani, Meli y Dani. No dije nada, ¿no? No. Juli, Sari, Meliani, Daniel de New York. Estamos orgullosas de vos, me dicen. Muy bien, que defendés a la hembra. Mira vos. La fiel representante de la yegua. Yo la veo como líder. La yegua líder, sí, hembra, sí, carismática. A lo mejor todo este tiempo estuve preparándome para eso, claro, y yo no sabía. Exacto. Con te veo arengando las masas. Con jalea real, vos sos la típica hembra del Renacimiento. Babi, qué lindo. Qué cosa. Sí. Te recuerdo que Japón no tiene fuerzas armadas y sin embargo es un estandarte y es digno. Eso el más grande eso respeto. Eso era antes. Desde que el Corea del Norte empezó con los misiles que van cerca, caen cerca de Japón, Estados Unidos lo autorizó a Japón a tener fuerzas armadas. No la tenían por una decisión. Por la guerra. Por la guerra. Terminó la Segunda Guerra Mundial y ellos decidieron no tener fuerzas armadas. Ahora claro, Estados Unidos lo están habilitando otra vez. Así que, métete a lima al culo. Te escribo de Acebal, a 30 kilómetros de Rosario, un pueblito de 8.000 habitantes. Los escucho todos los días, saludos para toda la runfla, besitos. ¿Es que runfla? ¿Qué amor? Nosotros. Está bien. Lo que pasa es que los militares yanquis nunca derrocaron gobiernos democráticos, siempre respetaron la democracia, cosa que nunca hicieron los militares argentinos, que se dedicaron a tirar gobiernos democráticos. Chicos, está bien, pero eso terminó. También es lo mismo que porque Cristina Kirchner y compañía se afanaron el país, no votemos más en democracia porque estos fueron chorros. Es la misma historia. No todos son iguales. Claro. Pregunto, si se desinvirtió el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ¿se supone que ese dinero debía ir a la educación, a la salud, etcétera? No, se la robaron. Claro. Fue al barco Azimut que cuesta 5 millones de dólares. Sí, se la llevaron toda, Claudia. De la Nilda. Bueno, que nos manden al 11-5-5-0-710. Ya vamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué estás haciendo? Bueno, la victoria de la Leona. ¿Qué estás convertido? Estamos en comunicación permanente con todo el mundo. 4-1 ganaron las Leonas hoy a la madrugada y se clasificaron para los cuartos de final de la World League, donde están defendiendo el título que ganaron en Rosario. Juegan, para que lo vea Bebo, el jueves tempranito, 4:15 de la mañana, frente a Nueva Zelanda. Una muy buena victoria porque Alemania es uno de los equipos más importantes de Europa. Y de los dos más de los tres más importantes del mundo, con las Leonas y con Holanda, y hoy la verdad que las Leonas jugaron el mejor partido del campeonato, así que el jueves cuarto de final frente a las neozelandesas. Tenemos la quinta estrella del programa, Jorge Dudech, que nos sorprende con... Hola, Abby, ¿qué tal? Bueno, yo soy profesora de enseñanza secundaria. Sí, es cierto que hay que enseñar a los varones a que respeten a la mujer, pero también hay que enseñarle a la mujer a que sea respetable, porque realmente yo las veo ir a los colegios con unos escotes que son escandalosos. Ni hablar de las calzas, que le marcan hasta el apellido. Y luego tienen actitudes que a veces no sabés si lo hacen porque no toman conciencia de lo que están haciendo, porque se la proponen. Igual que Delia Guanza cuando... Indirectamente, vos cuando dijiste eso cuando iban a bailar, dijiste que eso lo podían provocar y te causó que vinieran acá las locas a hacer quilombo. Pero las mujeres honestas piensan eso. Bueno. Las tortas estas que vinieron. Claro. Delia Guanza, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que
a la edad que tiene, 72 años, andar con la cabeza, todas esas carnes caídas, toda la radio, eso es provocación al pedo, a pajeros como Fontobu, como esta gente, que ella los provoca porque viejita, pasita. Me pongo hecho un fuego. Fuera de joda, Delia te está en pareja y todo, pero sería una gran pareja de Bebo. Sí. Los dos elegantes, lindos. Lindo. Sería una gran pareja. ¿No? Dice que recién comió. ¿Por qué? Es reapuesto. Bueno, pero aclaré al principio, está casada, felizmente no casada y enamorada. No es lo mismo, no es lo mismo estar con un Roberto. Sí. Roberto. Pero peor Bebo. Bebo granado. Claro. Pero los dos son, creo que se llevarían muy bien, hablarían de literatura. ¿Vos sabes, Delia, lo que es levantarte a la mañana y verlo a Bebo en la cama? No, la alegría de vivir que te agarra. No, déjalo. Cuando ves la que queda la Carmela en la almohada, viste que. Era chiste. Hola, Bobby. Soy Miguel de Castelar. Mira, a fin de noviembre vence el plazo para la ley de extinción de dominio. Pierde estado parcelario. Ya está aprobada en diputados. ¿Podrías recordarle a los senadores a ver si se puede recuperar algo de la guita? Es una vergüenza. Quisieron aprobar la ley de extinción de dominio que obliga a los que robaron a devolver lo que robaron. Y vos sabés que lo bloquearon. No, los grupos de izquierda y el Frente para la Victoria votó en contra. Y los chorros. No quería que saliera. Y los chorros. Pero la izquierda, ¿por qué la izquierda? Si son chorros igual. Ellos roban menos, pero roban. Son boludos. Sí. Soy Inés de San Fernando, quiero decirle al Babi que lo fui a ver al Martinelli de Victoria, me encantó, y que me llegó un comentario que hizo, que se ve que me lo perdí, donde habla de los piqueteros. Babi, te aplaudo, pienso exactamente igual que vos, no dejes de decir lo que muchos no se atreven, te felicito. Gracias. Che, está mal que en el tribunal donde se juzga a los monos, llegó la hora de comer y están dando una banana a cada uno. No. Eso es peyorativo. No, creo que es una provocación. Sí, lo que vos decís con Jeremy Irons se llama Una vez en la vida. Esa, y también trabaja Juliette Binoche. Es una película de los años 90. Francesa. Bueno, te sigo escuchando. ¿La viste vos? No, Juliette Binoche, actriz francesa. Divina. Sí. La francesa se la hace él. Jeremy Irons. Bueno, sí. O la rusa como la de. Qué peligro. O la rusa. Como la de con la paja rusa, al natural, francés al natural, besos blancos, besos negros, paja rusa. Ay, no, qué espanto. Hola, Babi. Bueno, mi nombre es María. Te quiero dejar un saludo de un chico que te escucha siempre en Orlando, que trabaja en una parrilla que se llama El Cuchillo. Ay, y bueno, es un cordobés de acá de Argentina que él dice: yo, para saber lo que pasa en Argentina, lo escucho a Babi. Y como bueno, todo el mundo. Babi, te mando un beso. Hasta luego. Gracias, un beso divino al cuchillo. Total. Callate, porota, y devolvé lo que te llevaste. Bueno, tenemos cuatro de tanda y volvemos. Vaya a hacer pis. Aproveche este momento para despedir un gas afuera de la oficina. Comer algo, un picar. Alguno se va afuera a fumar un fallo y para nada se desgracia. Babi Echecopar en Radio 10. Hay una acusación también con Lito Cruz, brava. Hay una acusación con Lito Cruz porque parece que su ex mujer hizo una acusación en la justicia legal por Perrota, se llama su ex mujer. Bueno, dice que la maltrataba, le pegaba, muchas veces ha tenido sexo sin consentimiento. Una vez en el teatro de Norman Brisky. Se presentaron los alumnos del año, ¿viste? Estaba Mariano Mallorca, un chico de San Isidro, y me invitó a verlo. Todo en pelota. Y digo, pero estos chicos, ¿viste? Bueno, hay muchos profesores de teatro que se hacían los grandes de Hollywood y ponían a las chicas en bolas desde la primera clase. Babi, si volvieras a tener 20, ¿te irías del país? No. En Carapachay vive una diputada, exdiputada provincial, que estuvo en un solo mandato, cobra jubilación de privilegio, más de 100.000 pesos. No sé si no será la mujer del que fue el dueño de Canal 5, Vicente López, que era un fiambrero, que con el Cabezón García eran diputados, ¿viste? Porque antes el paso posterior a... Van a eliminar muchas jubilaciones de privilegio. Sí, no, es una vergüenza. Vudú está pidiendo 140 lucas, hijo de mil putas. Sí. Dice que nunca presentó ningún proyecto, jamás. ¿Se puede vivir con semejante lacra en el barrio? Dice. Cuando le dijeron, ¿sabe escribir? Dijo, va, si ya empezamos por el trabajo. Se llama María Eva Esperón. María Eva, y debe ser el peronista. Esperón. María Eva Esperón. Claro. ¿Quién le puso este nombre? Y de la familia. Qué bárbaro. Se llama María Eva Esperón.
Qué sí, grande seguro, eso. Seguro, obvio. Y es la mochila. Y sabés que decía el cartel, María Eva Esperón. Para que en el vuelo de la Babi, estoy de acuerdo que es que no se debe permitir vandalizar lo público. Entonces debe el Ejecutivo permitir poner orden con la fuerza pública para que después esos destrozos no se realicen. Orden no es represión. Gracias. Te estamos escuchando en Roma. ¡A la Roma! ¡A la Roma! Ayer feriado en Argentina lo vimos paseando a Héctor Daer. Ah, mirá. Uno de los capos de la CGT comprando ropa aquí en Roma. Ay, pobre. En la Piazza, en la Piazza barato. España. Ahora que cerraron la salada. Pero compró en liquidación. En liquidación. Sí. Outlet. Con la plata de los trabajadores, de los laburantes. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡La mafia! ¡La mafia! En la Plaza de Roma. Había venido a la salada, ¿no? Estos boludos rompen todo porque los patoteros del gobierno anterior legitimaron la violencia como forma de protesta. Exactamente. No respetan la autoridad, no saben que las cosas cuestan. Para ellos todo lo que rompen el Estado lo tiene que arreglar gratis. No se dan cuenta que lo pagamos todos, hasta claro, ellos, claro, con los impuestos, claro. Fernando de Chaco. No, porque ellos no pagan impuestos. Ellos no pagan nada. Claro. Pasado en limpio digo, marcha de orgullo gay. ¿Desde cuándo hay que expresar masivamente la condición sexual como un orgullo? Escúchame, si a vos te da vergüenza tu condición sexual, la ratificás todos los años. Si no te da vergüenza, la ejerces libre. Claro. La persona tiene que ser libre. Exactamente. Como el pájaro. Yo propongo marcha del orgullo gay. ¿Sabías que el Negro Oro fue a la marcha del orgullo gay? Sí. Y terminó con una sentada en el obelisco. Sí. Y yo lo dije. Sí. Yo propongo la marcha del orgullo onanista, organizado por la marcha de la paja, dice. Bueno. ¿Hasta cuándo el Babi en el Picadilly? Hasta el 9 de diciembre. ¿Cómo sería la marcha esa? Qué difícil. Basta, asqueroso. Y la verdad que complicado. La película se llama Damas, o Una vez en la vida, es francesa, sí. La vi un montón de veces, está en Netflix. Una vez en la vida, la voy a ver. Yo te digo una cosa, la marcha que hacen los onanistas se llama Disculpe si lo salpico. Buena, me gusta. Le pregunta a Bebo, ¿me conviene un crédito hipotecario UBA? Me dijeron que la cuota se me puede ir alta. Se puede ir alta con el tiempo. Al principio pensé muy baja. Y después sube de acuerdo con la inflación. Pero después, ¿qué te importa? Después te sacan la casa. Una vez que te sacaste la casa. Por lo menos te pasó un par de inviernos. La gente tiene mucho... También la gente no crece porque tiene miedo de crecer. Por tener miedo, mira cómo quedó. Sí, con miedo no hace nada en la vida. El pelotudo este. Sigue el chiste, Viene Hangman, un poco de educación, pedazo hijo de puta. Sí. Babi, te escucho desde 2004. Estuvimos viviendo en Buenos Aires con mi marido e hijos, te escuchábamos de noche, comprábamos pilas para la radio, así teníamos y no perdíamos tu programa. Ahora volví a Montevideo y te sigo por internet en el celu. Bueno. A todos mis conocidos les hablo y hasta mi nieto de 6 ya sabe que a las 12 estoy con vos. Te banco, Sandra. Gracias, la nueva generación de escucha. ¡Ya llega la Nijel, mis señores! Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio 10.